Hola, hola, hola a todos, hola a todos, buenas noches con todos. Bienvenidos al stream del día de hoy. Voy a comenzar con Genshin Impact esta noche y después, sabe Dios qué hagamos. La noche aún es virgen, se podría decir, y... A ver, ¿qué nos toca hacer? Primero voy a revisar la tienda, ¿sí? La bendición lunar, me faltan 2 días, ok. Sobrado alcanzo hasta el fin de semana. Algunas que otras cosas más, sí. Bien, dirígete a la arena del torneo Loton y Lotpala. Ok, tengo un evento por hacer. Tengo otra misión más. Esto, el de las fotos, termina en 13 días, ok. 15 cuadernos más. Nos faltan 5 niveles para terminar el pase de batalla. Me imagino que lo termino esta semana, ¿no? Bueno, me faltan 13 días aún. ¿Qué es lo que voy a hacer primero? Primero voy a farmearme algunos cristales que me hace falta. De ahí voy a continuar con las misiones de reputación, que vienen a ser técnicamente moras. Y nada, y de ahí, mientras hacemos resina, creo que voy a farmear algún tipo de artefacto. Toda la semana creo que voy a farmear algo de artefacto. No lo sé. Todavía estoy por ver, ¿sí? ¿Cuánto tengo de resina? A ver. Tengo 34 de resina. Pensé que tenía 100 y tanto. Hola, José, ¿cómo estás? Bro, ¿qué hice con mi resina? No lo puedo creer. Lo bonito del Genshin. Llevamos a la Shogun con Tignari. Le ponemos un set nuevo a la Shogun, ¿qué dicen ustedes? No, voy a llevar el team al team. Al team con el que farmeo siempre, ¿sí? Ya ustedes saben cuál es mi team con el que farmeo siempre. ¿Y por qué llevas ese Antón? No sé, simplemente lo llevo ya. Dios mío, me seguía consumiendo la... Me seguía consumiendo la estamina, ni bien estaba saltando. Por cierto, le he subido técnicamente algo de vida a Yelan. Algo de vida y algo de probabilidad. Estoy buscando artefactos nuevos a Yelan. También estoy buscando artefactos nuevos a Mona, a ver qué sale. A ver qué sale, ¿no? ¿Cuánto tenemos de...? Acá tenemos un deseo. Va. Más blanco que mi alma. Más blanco que mi alma sale ese deseo. Take it easy. Busted. Gotcha. Stabilize. Order guide you. Ah, ya lo ibas a curar ya. Swift and merciful. ¿Tiraste por Nahida? Tengo a Nahida yo ya. No sé si se han dado cuenta, pero yo ya tengo a Nahida al nivel 80 ya. Al nivel 80 estoy recolectando algunas cosas para poder maxearla. No lo sé, ahí tengo una luna. No sé si sea buena idea gastar toda esa luna para poder maxear a Nahida. Pero sí, técnicamente tengo los tres arcontes.
Técnicamente tengo los tres arcontes. Ustedes ya tienen a los tres arcontes. 3, 4 y 5 todavía, ¿verdad? Cedro fragante. Vamos a recolectar madera con este amuleto, ¿sí? A veces matando estos silichurs no tienen nada que ver, pero bueno, ahí van recibiendo su... ¿Qué se recomiendas? Es que ahí creo que depende del uso que tú le des. He estado leyendo algo de Nahida y es depende del uso que tú le des o depende de la composición que tú quieras llevar. Pero según mi opinión y a lo poco que he podido testearla, lo poco que he podido testearla, yo recomiendo Recuerdos del Bosque. Voy a recomendar Recuerdos del Bosque. Mi Nahida y mi esposa la Shogun me dicen. ¿Qué tienen? Ah, ¿quieres que revise tus personajes, Jokobi? Dale, espérate un momentito, por favor. Ahorita vamos a revisar muchos personajes, ¿eh? Mientras tanto, regálame un like, por favor. Stabilize. Te lo voy a agradecer con todo el corazón. A ver. Yo estoy farmeando de lo más tranquilo y de lo más relajado, por si acaso. Acá voy a tomarme mi tiempo en farmear muchas cosas. La noche todavía es... tranquila. Solidify. Por así decirlo. ¿Cayó otro? No. Quiero sacar más daño con Yelan. ¿Qué me recomiendan? Quiero sacar más daño con Yelan. ¿Qué arma le puedo poner? Son los artefactos, el cual tengo que tener daño crítico prácticamente. Más daño crítico. Bono de daño hidro, ¿verdad? Bono de daño hidro. Esto voy a mejorar el día de hoy. Rain outlines your fate. El bono de daño hidro lo voy a mejorar con Yelan. Take it easy. Todos estos cristales, aunque ustedes no crean, al final a mí me van a servir. Ahí están muchas cosas. Sí. Voy a ir a revisar unos cuantos más spots. Stabilize. Busted. Hola Maki, ¿cómo estás? Quietly now. ¿Los dos se cayeron? Gotcha. Quietly now. This is order. ¿Y yo qué hago peleando aquí? Aquí no hay nada, ni siquiera un bendito cristal. Me largo. ¿Quién va a estar peleando si no hay ni siquiera un cristal por ahí? Hola Rancés, ¿cómo estás? ¿Qué AR eres? Soy el AR-57.
AR-57. Busted. Ring cutter. Game's up. Time to go. Más congelado que pingüino en iceberg. Sí, definitivamente me gustaría llevar más. ¿Qué te digo? Más daño con Yelan, ¿verdad? Voy a meterle una leída de nuevo a Yelan a sus pasivas, a ver. Ah, mientras más personajes de tipo elementales distintos, la vida de la Yelan aumenta un 6, 12, 10, respectivamente. Ahorita tengo 3 tipos distintos, o sea, tengo 18% más de vida. Mientras el dado intrincado esté activo, el daño de tu personaje en uso aumenta en 1% e irá aumentando en un 3.5 adicional por segundo. Claro, esto es para un DPS. O sea, bien claro te lo dice ahí, ¿no? Sub DPS es la manera en cómo tienes que jugarlo a Yelan. Definitivamente. Eso es lo que estaba viendo ahí. Un segundo. Creo que puedo mejorar la de la. Esto, ¿verdad? ¿Por qué no mejoramos esto? 38. Aumenta un poco más nada más, pero bueno. Bueno. Algo es algo, ¿no? No lo voy a coronar. No voy a coronar a Yelan, definitivamente que no, pero bueno. Algo es algo. Hola Anton, hola Axel, ¿cómo estás? Bienvenido al stream. Buenas noches. ¿Cómo van ustedes? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Yo aquí, jugando el Genshin Impacto. Dame los cristales y me voy, nada más. Dame los cristales y me voy. Creo que voy a poner una música de soundtrack de fondo. No hay muchos cristales hoy día. ¿Qué pasó? ¿Quién ha farmeado en mi cuenta? No hay muchos cristales, debo ir a decir, ¿eh? O sea, no veo como otros días en donde sí hay abundantes cristales, pero hoy día ni uno creo. Gather. I will have order. Gotcha. Miguelán pega 17k por tick de la ulti. Es de mis personajes mejor armados. A ver, Axel, envíame tu UID. Please, quiero recomendaciones con Yelan. Tú tienes su arco, me supongo. Yo no tengo el arco. Lástima. Si no tuviera aún más vida, más daño crítico. Uf. ¿Qué tanto farmeas? Ja, ja, ja. Farmeo lo necesario y aún así todos los días entro a farmear y sin embargo aún así me quedo de corto de materiales. Yo siempre les he preguntado, ¿y ustedes cómo hacen para farmear? Como por ejemplo, quieren mejorar un arma. Mira, no hay cristales, bro. Está en decadencia este lugar. Solidify.
Antes te dan más. Antes te daban más cristales, ahora no te están dando muchos. Bueno, ¿no? O sea, ¿qué podemos pedir? Farmeo una vez a la semana, me dice. Una vez a la semana. Y eso, que si farmeas, ¿eh? Día lunes y recién está comenzando. Bueno, es que no hay cristales el día de hoy, creo. Hola, Yahayo. Yahayo me dice. Hola, Seven. Por eso está la lunita, mínimo gastar dos lunas, sino aguantarse para subir el arma al máximo, me dice. No, yo no gasto muchas lunas. Ah, aparte no tengo muchas. Tengo 20 nada más. Tengo 20. ¿Podrías revisar mi gaño y mi tarta? El juego ubica en ciertos materiales. En el juego hay personajes que te ubican ciertos materiales. Lo que ahorita estoy buscando son cristales. Aparte le he pedido al herrero que me marque algunos cristales y ya está. Un ratito, ahorita vamos a revisar personajes. Yo llevo un mes sin sacar un artefacto bueno para el arcón de lechuga, me dice. Bueno, bienvenido al club. Yo tengo como 5 meses a más todavía que sigo farmeando emblema del destino y no me bota una pluma buena. Una pluma que tenga probabilidad solamente pido. Nada más. O sea, daño y probabilidad. No me da. Yo no farmeo. Por cierto, hola, papu. Por cierto, ¿cómo hacen ustedes cuando no farmean? Yo supongo que debe de ser el tiempo que ustedes tienen en el juego, o sea. Quietly now. Busted. No, my sword. Tienen cristales ahorrados y todo eso, ¿no? Yo calculo que debe de ser así, o pienso. Solidify. Quietly now. Gotcha. Siempre me he preguntado, o al menos ustedes me dicen, Anton, ¿qué tanto farmeas? Me dicen. Y yo les devuelvo la pregunta diciendo, ¿y ustedes cómo le hacen para farmear? O sea, enséñenme el truco. ¿Cuál es el negocio? Le digo yo. Así somos todos los... Así somos todos los días. Sí, claro. 5 de resina concentrada, lo doble cabeza de mi vida plana y defensa. Bueno. Yo te digo que yo estoy viniendo a farmear emblema del destino y me da pura defensa. Defensa arriba, defensa abajo, defensa en el poto, defensa en el cuello. Todo lado me pone defensa, emblema. Ya estoy cansado ya, ¿eh? No sé, ni yo sé, tengo cristales, pero ahí tengo nomás. Miren, yo todos los días farmeo ya. Y aún así, ¿cuántos cristalcitos tengo de estos de...? Cristalcitos, le digo, ¿no? Material de refinamiento, tengo 700. Tengo un amigo que tiene como 5000. Y mis armas ni siquiera están tan al máximo, o sea, y eso no se puede desperdiciar, por decirlo así, ¿no? This is order. Bye. Take it easy. Ya parece Sumeru este lugar ya para farmear. Aquí creo que hay un spot donde hay cristales. Creo que solamente poner personajes en la mina, me. Poner personajes en la mina. ¿Dónde mina?
Yo tengo 3.000 cristales de refinamiento. Ya, ok. ¿Cómo haces tú para tener tus 3.000 cristales de refinamiento? Porque hace 2 meses no subo armas ni farmeo cristales puro de misiones y expediciones. Va. Sin olvidar el ataque plano, me. Sí, sin olvidar el ataque plano. ¿Cómo tienes tu jungle buildeado? Geoarmada. 4 piezas de geoarmada las tengo. Pega bien, me dice. ¿Quieres verlo con Bennett? Pega 90k con Bennett. Hasta 101 le he visto con Bennett. Busted. Gotcha. Ring cutter. Game's up. Fun's over. Por cierto, ¿para qué vine aquí si no hay ni un bendito cristal? Bueno, me largo a Inazuma. En Inazuma hay más cristales. Sumeru tiene muchos cristales. No tiene cristales, Sumeru. Sumeru no tiene cristales. Cada vez que pido yo referencia de cristales en Sumeru me dan... uno por lugar que marcan. Uno o dos, no más. Sumeru no tiene cristales. Yo prefiero farmear amatista, todas esas cosas, que irme a Sumeru, en serio, ¿eh? Anton, ¿lograste sacar el arma de Nahida? No, no llegué. Ni siquiera lancé ningún deseo por nada. Por esa arma. Rain outlines your fate. Huh? Order guide you. Solidify. Ahora, ¿por qué no salió crítico eso? ¿Y ahora por qué no salió crítico eso? Gather. Ni siquiera intenté sacar el arma de Nahida. La verdad. A las justas me salió y dije, no, el arma nunca me va a salir, así es que next. Es más, ahorita estoy lanzando deseos por Layla, pero no me ha tocado ni una. Gotcha. You have a lot of no, my sword. Huh? Touch of frost. Hola, Hyudo, ¿cómo estás? ¿Quién llegó a sacar su arma de Nahida por aquí? Dicen que la estrella errabunda es también muy buena arma. Buenas noches, Anton, ¿cómo estás? Muy bien, Jesús, ¿cómo estás tú? Yo sí voy a ahorrar para Hutao, intentar sacar su C1 y su arma. Ojalá. Ojalá, yo también quiero sacar lo máximo que se pueda. Ahí hay uno, pero ya me largo de aquí, ya. Más cristales por aquí ya no hay. ¿A quién recomiendas? ¿A Hutao o a la Shogun? A las dos. Force my way. Gotcha.
quietly now. No, my sword! Rain outlines... Submit for judgment! Rain cutter! Casi le tiro el meteorito y es el... El espectro geo eso. Iba a salir tremendo... Tremendo rótulo inmune iba a salir. Stabilize. I will have order. How's this? Busted. No, my sword. The fairy. Solidify. Lo que sí me estoy olvidando es activar el amuleto ese que nos dan en Sumeru para recolectar plantas. Ese me estoy viendo. Refinamiento 1 es irrelevante para Nahida. Refinamiento 5 es lo mejor que las E6 de Nahida sin su arma. No te entiendo. La Shogun vendrá en los próximos banners, ¿sabes? Sí sé que va a venir, pero no tengo la idea de cuándo. Había una imagen de la 3.3, no sé si sea fake o sea real eso ya. Estaba muy buena, pero todo lo tengo. Uf. No se debe esquipiarme. Anton, ¿y tu tablas de Excel? Yo nunca he tenido tablas de Excel. Yo he visto por ahí algunas cosas, nada más. Pero nunca he tenido una tabla de Excel. Gather. Tabla de Excel. Quiet. Gotcha. A touch of frost. Nos llevamos todo, ¿sí? Nos llevamos todo. Me salió Layla y ese escudo está roto, me dicen. Bro, yo quiero probar a Layla. No sé qué voy a hacer. En serio, quiero probar a Layla. ¿Cuánto voy? A ver. ¿Cuánto voy? Creo que me puede dar un 4 estrellas ya. Nah, el último 4 estrellas fue toma. Voy 19 deseos lanzados. No, 18. Más estos 2, 20. No creo que me toque el 5 estrellas. En 20 deseos no creo que me toque el 5 estrellas. Yo solamente quiero a Layla. Dame un 4 estrellas. No me da. Va, le lancé 20 deseos. Quiero a Layla, en serio que la quiero. Quietly now. Rain outlines your fate. Te dará risa, pero es información sacada de Bibliki QM, que son las fuentes de teoría y crafting más grandes de todo Genshin y donde todo youtuber hispano se copia sin dar crédito. XD. Tablas de Excel PDF son 20 páginas y todavía se informa que da sueño, man. ¿Existe una tabla de Excel? ¿Alguien me puede compartir una tabla de Excel? ¿Y cómo funciona, por cierto? Quiero gastarme un par de lunas para farmear recuerdos del bosque o defensa del bosque, como lo quieran llamar. Estoy con ganas, no hay revisiones. Dentro de un momento vamos a empezar a revisar todo lo que tú quieras. Tu armario, tus personajes, tus calzoncillos, todo vamos a revisar más rato. Dame un momentito, por favor. Pero sí, vamos a revisar. ¿Y si tienen Yelan por ahí a buena hora? A buena hora. Anton, ¿qué hago con el banner de armas de la Shogun y Ayato? ¿Qué hago en el banner de Shogun? Ahorrar para Yelan, a las armas me van bien, ya que tengo los dos, prefiero Yelan. ¿Qué me recomiendas? ¿Entre Shogun, Ayato y Yelan? Está complicada la decisión, ¿eh?
Opción número 1, ve por Shogun. Opción número 2, ve por Yelan. Y opción número 3, ve por Hayato. Y eso que es mi opinión y estoy en duda todavía. Bro, al mejor que tengas buildeado, equipa lo mejor, ya. O sea, es complicado. Yo diría primero número 1, la Shogun. Siempre va. La Shogun, consíguele su arma. Y después, no sé. Entre Yelan y Hayato no te puedo dar una opinión porque los dos son buenos. Los dos son buenos. Es lo único que te voy a decir. Encima ya se habrá... ¿Ya habrán cristales encima? No creo que hayan cristales. No sé cuándo he venido nada más. Creo que he venido el sábado. Y esto hace un respawn después de... De 3 días. No, no hay cristales todavía. Acá, esto me indica que no hay cristales. ¿No puedes entrar a regenerar cuando estás en combate? ¿Es en serio? Solidify. I will have order. Take it easy. Gotcha. Busted. Rain outlines your fate. Huh? Spirit Blade. Attack. Pero hay algunos artefactos que sí sirven. Siempre para comparativas, ya que el PDF es la explicación de cómo toda la info te da sueño, ya. Hasta a mí me da sueño, bro. Ahorita me pongo a leer eso ahorita y me da sueño. Ya tengo a la Shogun y a Hayato. Quiero sacar alguna de sus armas, pero quiero a Yelan, me dice. Y Hayato es mi personaje mejor armado junto con Sino. Decisiones difíciles, papu. Decisiones difíciles en donde los consejos sobran. Tú tienes que decidir a dónde, para dónde van las cosas. Poco complicado que yo te diga, oye, ¿sabes qué? Anda por esto, haz esto o farmea esto. Los tres personajes son buenos para mí. Y realmente los tres personajes son buenos, no es que sea solamente para mí. Son buenos esos personajes. No tengo otra cosa. Campos inundados no tengo, pero ni para el chicle tengo ahí en campos inundados. 150 de intramora. This realm. ¿Compramos algo? No, no compramos nada, no compramos nada. Vamos a guardar esas intramoras para comprar los conjuntos más rápidos. Para comprar los conjuntos más rato vamos a hacer esas intramoras, ¿eh? Voy a hacer los encargos ya. Como experiencia, el arma de Hayato aún da probabilidad. La pasiva solo la aprovecha Hayato y ni Low, me dice. Ni idea. En el valet de armas para mí es ganar y ganar, pero ahorraré para Yelan. Todo por disfrutar esas axilas. Yo amo las axilas de Yelan. En este stream amamos, todos amamos las axilas de Yelan, por si acaso. Aquí no hay nadie de que, no, que sea eso, no, 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 no. Acá todos amamos las axilas de Yelan. Todos. Me largo. ¿Alguien tiene su mundo abierto para que lo yo farmee el otocalpa?
Necesito loto, necesito el loto Nilotpala, el loto Kalpa. By royal decree, absorption test. Can't see. Yo espero poder llevar a Yelance 6. Yelance 6 es un proyecto ambicioso que lo vienes diciendo hace años. Sensation, yo te la veo difícil tu Yelance 6. ¿Ah? Daré mi primer C6. Es difícil, confirmo. Axilas Godmate. Buenas, bro. Saludos desde Guadalajara. Soy nuevo aquí en tu stream. Hola, Alejandro. ¿Cómo estás? Espero disfrutes el stream. A ver, el 30% de abajo. Deja, entra, te enseño la ruta. No, yo quiero que me prestes tu mundo para yo poder entrar y robarte. Yo quiero robarte, pero con tu permiso. Si quieres, lo veo para que tomes mis flores. Dale, 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 dale. Yo quiero entrar a su mundo si ahí robarme. Yo. Quiero ser ladrón. Hoy día quiero ser ladrón. Porque en mi mundo ya lo toca alpa, ya no hay. Ya no hay. Bro, se murieron todos antes de lanzar la ulti de Tignari. Tignari mata a un gato que está por allá. En serio. En serio, sí, muy en serio. Ya está, entra, oye, me dice. A ver, a ver. Pero me enseñas la ruta de tu farmeo, ¿ah? Estefano me dice, ¿pero no responde cada 24 horas? No. Creo que son cada 48 horas las plantas. Cada 48 horas son las plantas. No son 24 horas. No son 24 horas. El sino que nunca voy a tener, mira, ve. Bésame, sino. Perdón. Pero flores de especialidad son cada 24 o 20. A ver, a ver, a ver. Con eso voy a corroborar, porque el día de ayer he farmeado. Voy a ver si ahorita se puede en mi mundo. Se pueden farmear esas cosas. Dale, dale, dale. Ahorita confirmo eso. Ahorita confirmo yo eso. Ando con 36 deseos de un 50-50. ¿Qué me recomiendas tirar? Yo te recomiendo lanzar por Yaemiko. Si quieres sacar a tu personaje, Yaemiko es una muy buena opción. Arriba, ok, ok, yo voy por eso. Hola, Antón tiene. Lo que Antón tiene de guapo lo tiene de sinvergüenza, por cierto. No conozco quién es Yelan, pero amo sus axilas ante las. Señor, en este stream todos amamos las axilas de Yelan. Así es que. Bro. ¿Soy el único que recolecta teniendo a Nahida las plantas? ¿De esta manera? Sí, ¿verdad? Soy el único.
¿Dónde se fue? ¿Aló, buenas noches? Sí. Antón Tartarega me hace ojitos. Pues dale su miradita, ¿no? Pues dale su miradita, corresponde esos ojitos que tiene, que se está haciendo. Por cierto, tampoco he hecho los jefes semanales. Aquí hay 8, me dicen. Ah, verdad, por cierto, al sacar a Tignari, no puedo ver las plantas. Voy a tener que llevar a Tignari, sí o sí. Listo, papu. I love you forever and ever. De que Laila, antes de que la consiga, me dicen. No te entiendo. A ver. Ando con 36. ¿Qué me recomiendas tirarla? Si te sale Laila, buena hora, ¿no? Saludos, banda. Vengo a ver el Ragnarok. Terminando el Genshin, voy a jugar a Ragnarok. Pero todavía, ayer nos quedamos en una parte muy buena. Muy buena en God of War Ragnarok. A mí me está sorprendiendo el carácter de Thor. Me está sorprendiendo todo Asgard. O sea, la estoy pasando muy bien con el God of War Ragnarok. Voy a terminar ese stream. Y lo voy a dejar ahí como una serie ahí en la... en la página, definitivamente. El God of War Ragnarok, para mí, hasta ahorita está siendo el juego del año. Y la mejor expansión del año va a ser Sumeru, definitivamente. He agarrado 4, no 8. Me falta uno. Agarré. Aquí habían 5, me dice. He agarrado 4. Bueno. Servicio completo, por favor. Servicio completo. Lo importante es que sigas haciendo stream, tío Anton. Dale, muchísimas gracias, Jonathan. Gracias por tus buenos deseos. Nos conocemos desde Assassin's Creed, ¿verdad, Jonathan? Ya bastante tiempo ya. Odd, reveal thyself. Yo tuviera así, ¿no? Pero Jin se metió en el medio. You are. Oye, Anton, vi tu collage que subiste a tu historia, se convirtió en mi fondo de pantalla. Sí, el collage que subí ahí. Aquí hay como 500 de Lotocalpa. Esto me lo enseñó el día de ayer un amigo. Aquí tiene 7, me dicen. He agarrado como 5 nada más. 3, 5, 7. No, 7, 7, 7. Tienes razón. He agarrado 7. Arriba debe haber un hongo de esos, ¿no?
Y eso es todo, porque ya más no hay. Más Lotocalpa ya no hay. Lo está gozando mucho. Te salió mejor, Antón, me dices. No, fue por tu bien, ni Lowin Ajida. Sí, pero no termino ni de buildear a uno, ni... Estoy esperando a que venga la 3.3 con los nuevos artefactos que van a salir, porque estoy escuchando de que Nilou va a ir muy bien con esos artefactos. Y nada, esperando eso nada más. Hola Nick, ¿cómo estás? Buenas noches. Me caí. Keep up. Wow. Aquí hay 6, me supongo. ¿Ustedes pensaron que yo nomás me sabía ruta de farmeo? No, acá Melo se sabe. Acá Melo se sabe todas las rutas de farmeo de Lotocalpa. Aquí hay como 10, weón. Aquí hay como 10. Acá. Acá sí conozco esto, este lugar. ¿Dónde es? Hola Shiro, buenas noches. Ah, me olvidé por la parte de los lotos. Anton, ¿cómo te fue en el trabajo? Me fue muy bien en el trabajo. Siempre me va bien. Mi trabajo es algo estresante, ¿no? Es algo intenso, pero se disfruta, Fer, se disfruta. Se disfruta bastante. Bro, me está llenando de puro Lotocalpa el señor. Solamente me faltan 6. He recolectado como 60. ¿Revisas a mi Yae? Creo que sí, ya. Ya vamos a empezar a revisar personajes. A tu Yae Miko. Dale. Y ahí vamos a dar una opinión entre todos, ¿ah? Le vamos a hacer bullying. Si le falta algo, al toque lo vamos a detectar. Aquí, Alucard. ¿Dónde estás? Ya te vi. Me llevé todo el Lotocalpa de este mundo. Realmente me hizo llevarme bastante el Lotocalpa. A ver. 62, ya me pasé demasiado. Ya no quiero más. Melo, muchas gracias. Ya es suficiente. ¿Dónde estás? Bro, ¿me va a seguir dando el Lotocalpa? Mi Najida God. ¿Quién tiene Najida? Y a mi Heisu, por favor, me dicen. Dale. Ahorita vamos a revisar. Dale un segundo. Para ver si lo tengo bien por ahora, me dice. Mi Najida al 60% God, me dice. Yo por lo pronto mi Najida ni lo quiero mostrar ni la quiero usar por último.
Estás arriba. ¿Dónde? ¿Dónde hay cuatro? Bro, pero yo ya terminé ya. Acá tienes un cofre, Melo, ¿eh? Tienes un cofre, Melo, por favor. Melo, muchísimas gracias, le voy a decir. Ya me voy a retirar a mi mundo ya. Ya completé el Loto Calpa ya. Wow, no, muchas. Melo, muchísimas gracias, te lo agradezco bastante de corazón. Gracias, gracias, gracias por estar ahí. Gracias por enseñarme la ruta de farmeo de Loto Calpa. Ahora sí, vamos a revisar algunos personajes que nos están pidiendo. ¿Por quién comenzamos? A ver, quien me escribe ahorita primero es el primero que vamos a revisarle personajes. Pero por favor, un personaje nada más a la vez, ¿sí? No me vayan a meter, revísame toda la cuenta, por favor. Y entre todos vamos a dar una opinión aquí, ¿sí? A mí se me fue Najida, no alcancé a tirar por el baño, me faltó 36 deseos. Yo, pero déjame tu UID. Primer UID que veo y primer UID que revisamos, ¿ah? Así, de frente al grano. Yudo, ya, vamos a revisar ese. ¿Qué personaje quieres que le revise? Mi Najida, dicen. Venimos fuerte, ¿no? Najida de frente. Siguiente UVD. Mejor revisa mi Najida, me dicen. No, mejor mi Yaemiko. No puedo revisar su Najida porque el jugador ocultó los detalles del personaje. Perfecto, gracias. Otro UID. Otro UID. Yaemiko me dicen 645. A ver, 645. 126. Por cierto, ¿cómo se arma Yaemiko? Con full ataque, ¿verdad? Sueños áureos. ¿Full maestría elemental? ¿O con cuánto de maestría elemental le estás llevando? ¿Con 500? Sueños, saurios. Me cagó, ¿eh? Me fregó. Sueños. Sueños, saurios. Esto yo no lo he visto, ¿ah? ¿Vale la pena ya de Miko? Definitivamente que sí. Definitivamente que sí vale la pena ya de Miko. Disculpa, me perdí en el tiempo. ¿Ya de Miko con maestría elemental? ¿Desde cuándo? Hola Alejandro, ¿cómo estás? Tiene que tener maestría y recarga, me dice. No, se me olvidó desbloquear, me dice. Bastante. Sí. A ver, a ver. Yaemiko y su arma. Esto me saca de... Me descontrola, papu. ¿Por qué? ¿Por qué sueños áureos? Explícame, por favor. A mi Shogun, papu. Desde que le di el halcón de Jade así, ¿no? Desde Sumeru. Sí, ya veo, ya. Desde Sumeru. 75, 170, 153 de recarga de energía. Pero la maestría elemental está bastante, bastante alta. 444. Y eso que la maestría elemental va a aumentar todavía más.
va a aumentar todavía más de acuerdo al buffo del set. 46 de puño de daño electro. La verdad, me gustaría saber cuánto pega este señor. 984. Bien, digamos que técnicamente bien. ¿Qué te digo? Tu Yaemiko está... Con ese set no te podría decir qué tan buena está, ¿no? Pero me supongo, calculo, creo, pienso yo que debe estar muy bien, ¿no? Creo que ella aprovecha la maestría, si es que no me equivoco. Sí, debe de ser porque a Yaemiko yo no la tengo. Y me quedé en el limbo, me quedé en el pasado yo. Cuando se la armaba con 2 de ataque. O sea, 2 de gladiador y 2 de reminiscencia. Son nuevos tiempos, son nuevos tiempos. Sumeru abrió la posibilidad de muchas cosas, ¿no? Vamos a revisar de artefacto por artefacto, ¿sí? Daño crítico 21, 3.5 de probabilidad. Artefacto perfecto, desde ahora lo voy a decir, no va a haber. Así es que, pero yo veo todo perfecto. Yo veo todo perfecto. Bono de daño electro. ¿Qué tal suerte todavía tiene? Bono de daño electro con 10% de probabilidad. Todo este set, aún así le puedes poner a Shogun Raiden también. ¿Verdad? Dios mío, ¿qué tal suerte? ¿Eh? ¿Qué tal suerte con los artefactos? ¿Eh? ¿Qué tal suerte con los artefactos? ¿Qué tal suerte con los artefactos? Le está saliendo todo muy bien esto. No sale set bueno, ¿eh? Mira la pasiva de ella. No se pueden ver las pasivas, papá. Desde aquí no puedo ver la pasiva de ella. Desde aquí no puedo ver la pasiva. Sombra sagrada, bendición del despertar, pero no puedo ver la pasiva. Bien, siguiente UID. El primer UID que vea es lo que vamos a ver, ¿eh? Por si acaso, ¿eh? That's my royal new conquest. Animal test 6308. Absorption test. Excuse me, you can't run. I'll approve you. Hurry up. Looks like I. Too far. This was well done. Diana special. Pew pew. Diona DPS, quien me diga lo contrario lo baneo. No le doy, weón. This was well done. Animal test 6308. Diona DPS, quien me diga lo contrario lo baneo ahorita, por si acaso. Nómada del invierno le ponemos. Axel, aquí me dicen, yo voy a revisar tu Yelan, Axel. Yo voy a revisar tu Yelan. La verdad, tú me has dicho que mi Yelan pega no sé cuánto por tic y todo eso. Yo voy a revisar tu Yelan ahorita. Eso es lo que voy a hacer. Sapkiel, déjame ver a tu Yelan, ¿sí? Arma, agua simulacra. La C1. Ya, ok. Ok, ¿qué te digo, papu? Con 226 de daño crítico, 34k de vida. Yo tengo 32k de vida. Emblema del destino, bono de daño hidro. Te salió perfecto, papu. O sea, obviamente perfecto dentro de los parámetros necesarios, no, pero por lo menos útil te salió. Demasiado útil te salió esto. El mío también tengo bono de daño hidro, pero no tiene ni no tiene ni daño crítico ni... No tiene ese 21% de daño crítico. Tiene recarga, si es que no me equivoco. Incluso te da vida todavía. Con razón haces bastante daño con tu Yelan. ¿Qué te digo? Reloj de vida, vida abajo, 20% de daño, 10% de probabilidad, 10% de recarga para que tu ulti haga más daño todavía. Bro, esta Yelan está guapísima, weón. Esta Yelan está muy buena.
tiene su arma, incluso tiene la C1. ¿Qué te digo? ¿Qué te digo, papu? ¿Qué te digo? Envidia tu Yelan. Envidia tu Yelan, papu. Lo mejor que te pudo haber salido. Lo mejor que te pudo haber salido. Me da miedo de cambiar a mi Yelan, que ya solo tiene 200 de maestría. ¿Cómo, cómo? Me da miedo cambiar a mi Yelan ya que tiene 200 de maestría. ¿Por qué te da miedo? Otro UID, por favor. Más bien voy a agradecer muchísimo si pudieran regalarme un like en el stream, se los voy a agradecer de todo corazón. ¡Kazuha! A ver ese Kazuha. ...634... ...864... ...907. Don Lazo. Ya. Definitivamente lo llevas DPS. No, ese señor ya es troll, ¿verdad? El Sebastián es troll, ¿de verdad? Virtuoso corredor de lava. No tiene 4. No tiene 4. Tiene 5, ¿ah? No tiene 4, ¿ah? Corredor de lava. Corredor de lava. Corredor de lava. Corredor de lava. No tiene 4. Tiene 5, corredor de lava. 4 tengo yo. 4 tienes tú. Pero él tiene 5, corredor de lava. ¿Por qué? Kazuha Piro dice. A ver su cáliz. Cáliz de daño Piro. Hoy, ¿por qué, ah? ¿Por qué, ah? Explícame. El dueño de la cuenta me tiene que dar una explicación. Exijo una explicación, yo. Ya está bien, yo accedí a revisarte ya. Pero yo exijo una explicación. Yo exijo una explicación. Quiero una explicación ahorita. Imposible que lo tengas así, bro. No tiene 4, tiene 5. Qué rico Kazuha Piro, mi niño. Ay, Dios mío. Ay, ay. Seguramente son los artefactos de Klee. No lo sé, pero me ha hecho reír este Kazuha. Ay, ay. Será, pues, ¿no? Cada uno juega como quiere. Y no hay ningún problema por eso. No hay ningún problema por eso. Juega como te gusta. Si así lo llevas, a buena hora, ¿no? Pero yo dudo mucho que lo lleves así, ¿ah? Yo dudo mucho. Te estoy viendo ahí, te estoy viendo. Te miro a los ojos y te digo, tú no lo llevas así. No, 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 no. No, no. Eso es imposible. Eso es imposible que lleves así a Kazuha. De tanto sacar Piro, ahí lo tienes, ¿eh? Yo te veo a los ojos. Te diré que con eso me paso la vida. Mira al Benito C6. Mira al Benito C6, me dice. Bro, ya cerré la cuenta, pero me hubieras dicho. Me hubieras dicho. Kazuha Piro me cagó, weón. Me sacó de escuadra. Yo lo único que le he cambiado a mi consejo es el arma. I summon thee.
forces? One with the forest. Let's nip that in the bud. Keep up. Básicos de 10k y elemental de 30 y la ulti también de 30 aproximadamente por corte y así reacción. Y así la reacción con Hydra es más, me dice. Sí, tiene sentido, ¿no? Habrá que probarlo, no hay que cerrarnos ante las opciones que pueden darnos el juego. O sea, si Corredor de Lava le da una buena opción a Kazuha, a buena hora, ¿no? O sea, la cuestión es probar. Yo soy una persona de mente bastante, bastante abierta y hasta que no pruebe uno mismo los propios resultados que te da el juego... Pues bueno, ¿qué te digo? Si a ti te da buenos resultados el juego así, a buena hora. Es más, algún día espero copiarme tu set. Pero bueno, por ahora no tengo la oportunidad de tener a Kazuha, pero bueno, lo voy a anotar. A ver, te voy a ser sincero, me ha dado gracia en un principio, ¿no? Pero pensándolo bien, resulta, ¿no? Definitivamente pierdes la pasiva, ¿no? Keep up. La pasiva esa que da bono de daño elemental. Pero bueno, si lo llevas con DP, si lo llevas DPS. One with the forest. Si lo llevas DPS a buena hora, ¿no? Dale el que quieras, me dice Fernando ahí. Dale, vamos a revisar otro personaje más al que queremos, ¿sí? Si tienes a Kazuha, buena hora. Vamos a revisar otro Kazuha más. Con tal que no sea Piro este Kazuha, yo no voy a estar rompiéndome la cabeza ahora, ¿no? No. 047. 047. 084. Ahí está Kazuha. Veamos un Kazuha muy distinto. Veamos un Kazuha muy distinto. ¿Por qué tiene 1000 de defensa? ¿Por qué tiene 1000 de defensa? ¿Le ha salido defensa? Ah, bueno. Ah, bueno, nomás te voy a decir. Has tenido tan mala suerte. Bueno, por ahí veo bastante... bastante. Me llama la atención tus 1000 de defensa. Pero bueno, yo también te entiendo. Yo también te entiendo. Lo único que te voy a decir es que yo te entiendo. Maestría y probabilidad de crítico, ¿no? Con maestría bajo de 16, pero bueno. Maestría y recarga de energía. Recarga de energía, maestría y nada más. Lo trata de llevar semi balanceado. Tiene 710 de... 710 de maestría elemental, que yo creo que cuando pasa el bono va a pasar algo de 7x4, 28, ¿verdad? Sí. Algo de 28% de bono de daño elemental está pasando este señor. 28 y pico. Está pasando de maestría elemental el señor Kazuha. Mi Kazuha es híbrido, me dice. Bueno, acá también lo está tratando de llevar lo más híbrido posible. O sea, 70 y 100 de daño crítico ya se convierte en una persona híbrida, ¿no? Para llevar 710, o sea... 15 de bono de daño a Nemo. Ah, ok, el C te da 15 de bono de daño a Nemo. Está bien, está bien. Tu Xiongli, quiero ver tu Xiongli, a ver. ¡Qué armada! 60-115. Ya me gusta, ¿qué arma tiene? La del pase, igual que yo. Yo tengo un poco más de daño crítico. Pero tengo menos recarga de energía que tú. Tú paras tirando los piedrones a cada rato. ¿Lo llevas full vida? ¿Por qué no le pones un cáliz de bono de daño geo? Con 30k el escudo ya no se rompe. Tienes 40k de vida. 40k de vida. Con 30k el escudo ya no se rompe.
Con 30k el escudo no se rompe. Te lo digo, todos los días llevo a Zhongli. Todos los días uso Zhongli. Ah, bueno, también una flor que no... Que un poco más si lo llevas con maestría y recarga esto. La flor y la pluma están para cambiarlas totalmente, ¿eh? Y de ahí comienza por todo. Bueno. Mejorable, ¿no? Mejorable. Jess me dice, el que guste. Es como que llevaba mi Kiki física, ¿cómo no? Me dice. ¿Ese Wide existe? 1, 2, 3, 4. 70-56. 70-56. El que guste. Nosotros estamos revisando Kazuha. Quien tenga Kazuha Piro, le voy a regalar un chupetín. ¿Qué arma es esa? ¿Por qué? Aumenta el 20% de la protección de escudo. ¿Ya? Y no me digas que no te ha salido ninguna espina de hierro, porque la espina de hierro no es del gachapón, ¿ah? ¿Eh? Ya, bueno. Primera impresión de esto. A ver, la pasiva no te está ayudando. Aumenta en un 20% la protección de escudo. ¿Qué escudo? ¿Kazuha con escudo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Cómo? Tras atacar a un enemigo, el ataque aumenta un 4%. Ya, ahí lo voy a dejar. Esta espada, no sé. 250 de maestría elemental, 60 de probabilidad y 168. A ver, voy a explicarlo. Voy a decirlo según mi opinión, ¿sí? No sé. Es mi opinión la que yo voy a decir ahorita, a partir de ahora, ¿sí? Pero yo considero que Kazuha debe de ir con mínimo 800 de maestría elemental. ¿Por qué, Antón? ¿Por qué 800 mínimo de maestría elemental? Kazuha tiene una pasiva que cada vez que lanza la ulti, pasa el bono de daño elemental al resto en un 0.04%. Por cada punto de maestría elemental. Y eso es muchísimo daño para tu siguiente personaje. Aparte de la bajada de resistencia, te da bono de daño elemental. Y ahí destrozas todo lo que tienes que destrozar. Puede ser Jutao, puede ser Ayaka, puede ser Yelan, puede ser lo que tú quieras ahí. Pero si tú lo llevas con 250 de maestría elemental, no sé. Que no está mal también, ¿no? O sea, de ir bien, va bien. Pero pierdes una pasiva. Es lo único que voy a decir. A las finales, cada uno es libre de jugar el juego como quiera. Siempre voy a decir eso. Si les gusta jugarlo así, vayan. Sean felices en la vida. Mi opinión no importa. Bueno, otro personaje. A ver. A tu Zhongli. 60, 200 de daño crítico. Este Zhongli sí está venoso. Este Zhongli sí está venoso y gruesazo. Si yo tengo los hombres, pero no es muy normal. Ni no es necesario hacerlo lo mismo. Obvio, rinde más. Definitivamente. La verdad es que Kazuha de maestría tiene más DPS de ser. Pero los saltos deben pegar fuerte de ese Kazuha. Debe de ser, porque tiene bastante ataque. Yape, critica mi Nahida, me dicen. Ya, dale. Un ratito. Ahorita te lo doy, Shiro. Este Zhongli, un poquitito más de recarga de energía y hubiera estado de lo lindo. Osmanthus wine tastes the same as I... Full vida le puso. Vida. Y daño crítico. ¿Por qué no le pones bono de daño geo acá? ¿Por qué? ¿40k de vida? Los valores críticos están bien. Probabilidad y daño crítico, nice. Chévere, no hay problema. Yo diría que te falta bono de daño geo.
En fin, ya hablé tantas veces que Chocly con 30k de vida el escudo no se rompe. Hay que quedarse parado para que se te rompa el escudo. Y ¿quién se queda parado realmente, no? Ah, ya. Y vamos a revisar la energía de Shiro, ¿no? A ver, a ver, a ver. Hace rato que nos están diciendo... ¡Ey! 645... ¡El señor demonio! Al señor demonio ya le habíamos visto algo, creo. Bueno, bueno, bueno. Nahida con 783 de maestría elemental, 46 de probabilidad, 100 de daño crítico, 126 de recarga de energía y... tiene el cáliz de bono de daño dentro. Sueño de las mil noches. No, acá hay dinero, ¿eh? Acá hay dinero, ¿eh? Acá hay dinero invertido, ¿eh? Sus 100 dólares está. Sus 100 dólares está, por si acaso, ¿eh? Sus 200 dólares mínimos están acá, por si acaso, ¿eh? Sus 200 dólares mínimos están acá. No más voy a decir, ¿ah? ¿Eh? A mí a las justas, llorando, reclamando todos los días, el juego me dio una najida, así como si me diera... Toma, Anton. Deja de llorar, toma tu najida. Y acá el hombre me viene a restregar en la cara. Una najida C2, bro. Con su arma. Y está bien buildeada, bro. ¿Qué te digo, papu? ¿Qué quieres que te diga? A ver, para eso me has dicho tú, revísame mi energía. ¿Pero qué quieres que te diga ya? A ver. ¿Tanta plata y no le puedes comprar unos zapatos a Najida? Papu, qué fea tu Najida. Qué fea tu Najida. Está fea tu Najida, papu. Está horrible. Cámbiala, no la uses. Oh. Reroll, papu, reroll. No, en serio, en serio. Está... Esa Najida fue gratis. ¿Cómo va a ser esa Najida C2 gratis? ¿Cómo? Un sueldo mínimo es esa Najida. Un sueldo mínimo es esa Najida, por cierto, ¿ah? ¿Eh? Yo lo llevo con 47k de vida, 60, 60. Pero uso doble geo. Deja tu arma, Scaramouche, le quiero los materiales suficientes. ¿Cómo una Najida C2 va a ser gratis? No entiendo. Explícame, por favor. ¿Qué ganaste? ¿Qué te salió? ¿Tres legendarios en una sola tirada? Fue gratis, dicen. Brian Codero. Oh, mi sino, me dicen. Pero dame tu ID, Brian. Tenía 700 deseos. Entonces, no, fue gratis. Entonces, no fue gratis. ¿Qué onda, Anton? Hola, David, ¿cómo estás? Todavía tengo 300 deseos, me dice. A ver, foto al Discord. Foto al Discord, Shiro. En la energía no hay mucha por darle de daño crítico. Disco. No, ya no. Mucha revisada. Ya. Vienen acá a enseñarme sus najidas, sus casujas piro. Me vienen a restregar su najida C2. Su casuja piro. No sé, ¿qué más toca ahora? Un Shockly Anemo me van a poner ahora. No, ya no, no quiero nada ya. Ya no quiero nada ya. Por cierto, voy a hacer los jefes. Ah, no, voy a hacer los encargos. Las misiones de reputación. Ahí me van a dar moras. Algo de 90.000 de moras. Porque cada encargo viene a ser algo de 30. Voy a hacer esto por mientras. Te mando foto. Manden foto al Discord, por favor. A ver, ahí les creo yo que tienen sus... lo que me dicen, ¿no? No, pero mi Najida es normal. Es free to play, güey. Ya. Ya vi tu casuja ya. Como que ahorita pones a tu Najida Geo y ya me rompe la cabeza. Ya con Geo armada va a estar tu Najida ahorita.
Pero la justa había tenido suerte en los artefactos. Solo una semana saqué todo el set. Wow. A ver. Vamos a revisar esos ajustados, ¿eh? ¿En una semana? ¿Inmune a qué? Inmune a daño, creo. Perfecto. Inmune a daño, creo. Najida Geo, no me estés dando ideas, oiga. ¿Yo qué, veo? Yo qué. 540. A ver. Este me dijo. Jutao. En una semana le salió todos sus artefactos de reminiscencia al señor. 70. 218. Vida de 32. Vida de 32K. No, más maestría, diríamos, ¿no? Como que un poquito más de maestría no le vendría nada mal. Digo yo, ¿no? Tiene 16 de maestría elemental. No sé. Vida 12 puntos. Esta flor está muy buena para Jutao. Definitivamente. Esta pluma también está muy buena para Jutao. Todo está bueno para Jutao acá. Pero yo diría un poquito más de maestría elemental, ¿no? ¿O qué? ¿O qué? Que Jutao te tengan con 20 de maestría elemental, yo creo que me rasco la cabeza, ¿no? Si sabemos todos que en el vaporizado de Jutao es bastante fuerte. Najida con sombra verde esmeralda, me dice. Qué ricas ultis debe meter esa Jutao. Espera, me dice. Eso, o sea... 19... 145 de maestría elemental. Yo creo que un poquito más de maestría elemental. Pero por el resto, por los valores críticos, está estable, está muy bien. Constelación C1. Una farmeadita más, diría yo. Una farmeadita más. Le vas a bajar a la recarga de energía y métele más maestría elemental. Lo único, pap. Lo único. Te mando una foto, me. Perfectamente equilibrado. Bueno, es una opinión, pero si tu Jutao sigue rompiéndote del abismo, pues dale, pues dale. De yapa te vamos a revisar a la Shogun Raiden, ¿sí? Porque nos has caído muy mal. La captura, 60 con 136. Wow. Wow. Te deben salir muy buenos artefactos para tener esas estadísticas, ¿ah? Probabilidad y daño, mira. Daño crítico de 20% más ataque. Wow, esta Shogun con la esta captura está muy bien, ¿ah? Está muy bien. Para mí Jutao es mejor con Bruja Carmesí. Ahorita pensándolo bien, yo también voy a recomendar eso. Jutao va con Bruja Carmesí. No hay otro set para ella. Discúlpenme, pero para mí es así también. Está bien el set, pero desaprovechas la ultimate. Con ese set pego cargados y vaporizados de 120k. Shotgun. No, me gusta esta show. Me gusta esta show. Definitivamente. Lo que tu Jutao no me ha dado, me lo da la show. Aguanta. ¿Reloj de qué es? De recarga de energía y... bono de daño electro. ¿Ya? ¿No sería mejor ataque? Uy, papá. Tu ataque está en 1200. Tu ataque está en 1200, viejo.
1200 está el ataque. Yo diría una sugerencia. Si estás sacando buenas estadísticas con esto, a buena hora. Pero si tienes un cáliz con ataque, bueno, pruébalo. Tu ataque está muy bajo. La multiplicación comienza baja. Mínimo, la Shogun mínimo 1800 de ataque. Definitivamente, la Shogun mínimo. Recuerden que si lo llevan con 2 de piro va a aumentar un poco más el ataque, pero... pero igual, ¿no? O sea, poquito más diría yo, ¿eh? Ah, bueno. Pruébalo con un cáliz de ataque. Hay un montón de cáliz de ataque que tienen probabilidad y daño, probabilidad y daño. Está fácil. La tienes fácil, diría yo, ¿no? Es offset todavía, así es que pruébalo. Definitivamente tienes que probarlo. Definitivamente. Sí, dale. Ella sí lo requiere, def. Ah, ok, estaba haciendo un encargo. Pero el chino anda mejor, me dicen. Bro, ya te revisé dos personajes, disculpen. Más bien voy a agradecer muchísimo si pudieran regalarme un like en el stream. De corazón se los agradezco, ¿sí? Thank you. Anton, revisa mi Shogun, le falta probabilidad, pero ahí el rango de mejora. Y ya tienes a la poderosa Yelan. Ariel, yo sí tengo a Yelan, pero... no quiero enseñar qué build tiene porque me da vergüenza. Emblema del destino me ha tratado tan mal. By royal absorption test. Animal test 6308. Stand clear. Enhanced animal model. Can't see. I hear everything. Espero ver sus opiniones del Jesús. 624. A ver. Ese Jesús, A ver, vamos a verlo, ese Jesús. Salamandro. Jesús chiquito, constelaciones. Uy. Uy. 1200 de ataque. A ver. Heisu pega muy fuerte también porque tiene que tener ataque, ¿eh? Por si acaso, ¿eh? Está bien que si le pones 4 de sombra verde esmeralda baje resistencia, pero un poquito de ataque, un poquito de amor sería bueno, ¿eh? No me gusta ese catalizador para él. Me gustaría ver perla oceánica. Perla oceánica, digo, perla solar. Perla oceánica, ¿qué es perla oceánica? No sé. No, papá. Está creciendo tu Jesús, definitivamente. Sí, está creciendo tu Jesús, papu. ¿Qué te digo yo? Hay que darle más al farmeo. Hay que darle más al farmeo. Está yendo bien. Tiene 330 de maestría elemental. Maestría elemental. Yo recomiendo acá ataque, ¿eh? Wow. Está complicado. Está complicada la situación con Jesús acá. La verdad, a mí no me termina de cuadrar. Es un DPS el señor. Es un DPS. Necesita más ataque. O no sé. A ver, ¿qué me dicen ustedes ahí en el chat? Oye, Anton, mandé una foto. Míralas. Ya un ratito. Oh, ya mandé las fotos, míralas. A ver. Puedo ver lo del celular, sí. Un segundo. Voy a ver ese Discord. Espérate, ahorita lo veo.
Oye, de mí no me da nada de Dumbo Set. Sí, no da nada, Nick. Ese set me tiene pi. ¿Pero qué? Pega los 24K. 24K a... Bueno, si pega eso, a buena hora, ¿no? Pero dale, dale, dale más. Tiene bastante rango de mejora. Tiene para mejorar el puño cardíaco al nivel 8. La patada huracanada a nivel 8. O sea, el personaje para nivel 90. O sea, tienes para desbloquear el talento 9. O sea, seguir farmeando un poco más del set. Puedes ponerle 2 de sombra verde esmeralda como 2 de ataque. Tiene muchísimo margen de mejora este Heisu. Muchísimo, muchísimo margen de mejora. Ya buena hora, ya buena hora. Son 30.000 demoras lo que voy a hacer aquí. ¿Inmune a qué? ¿Inmune a qué? Inmune al daño Nemo, perfecto. Inmune al daño Nemo, pero igual le voy a bajar resistencias. No pienso cambiar de equipo. Sigo agarrando para la Shogun. A ver, la Shogun va a ser complicada. By Royal Decree, Animal Test 63. Look at you, Foozel! One with the forest. I'll uproot you. Ah! Shake it out! Midnight, Fantastic! Can't see. Ha! No dropea nada, ¿no? No se deja ni un chicle ahí. ¿Qué tal el equipo? Laila, Kokomi, Yelan y la Shogun. Laila, Kokomi, Yelan y la Shogun. Algo raro el equipo, pero... Entre Yelan y la Shogun te vas a deletear a todo el mundo. Y Kokomi... Y con Layla vas a tener escudo. A ver, vas a estar... ¿Qué te digo yo? Haciendo... Electrocargado, creo que se llama. Por Yelan y por la Shogun, van. Definitivamente. Kokomi, la verdad, no sé qué hace Kokomi ahí, pero bueno. Cura. Pone agua. Anton, cuando salga el banner de la Shogun, te mostraré a los minutos. A los minutos, el tarjetón será para Yaka, me. Adiós, Anton, me retiro. Que pase buenas noches, Melo. Muchísimas gracias por estar presente aquí. Te agradezco un montón, Shiro. Voy por la C3 de Shogun. C3 de Shogun, ya me parece excesivo ya esa C3 ya. ¿Para qué vas a querer la C3 de Shogun? ¿Qué dice? Inmune al daño Nemo igual. Ah, ok. Igual. Inmune al daño Nemo. Kokomi es Kokomi God. De eso no hay problema. Kokomi en Permafrost, Kokomi es God. Pero en ese equipo que tú me dices... No sé, ponle... Ponte a Rosaria o... Ponte a Rosaria ahí. Hear everything.
Fuera de acá. ¿Qué tal mi reputación? Vamos bien. Yo solo digo que Tartaria God es en este aviso. Enséñale, Santón. A ver, a ver, a ver. ¿Recogí? Sí, recogí la recompensa. Keep up. Vamos a revisar un Tartaglia que hace rato me están diciendo, Antón, revisa mi Tartaglia, ¿ok? Vamos a revisar ese Tartaglia con su CD bastante excesivo, ¿no? Y que algunos dicen, tienes que aprender a jugar, tienes que aprender a jugar con Tartaglia para poder saberlo usar. Otros dicen, no, Tartaglia no sirve. ¿Quiénes somos nosotros para juzgar? Nosotros simplemente somos unas personas que venimos a dar nuestra opinión, nada más. Alas celestiales con Tartaglia. Corazón de las profundidades. Bien. Bien, 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 bien. Bono de daño hidro en el 90%. Está con críticos muy balanceados. Con el bono de daño hidro bastante alto. Este Tartaglia está muy bueno. C1. La medusa cura hasta el cáncer, me dice de Cocomio. Está potente el balance de crítico. Está potente el balance. Definitivamente que sí. 71 y 180 está potente. La cuestión es que yo nunca le he visto jugar a Tartaglia. Incluso no le he probado ni nada por el estilo. Yo creo... Desde que yo estoy jugando, es la primera vez que veo a Tartaglia en el banner, por decirlo así. No he tenido la oportunidad de jugarlo. Hay muchas quejas en su CD y a mí me han puesto en duda si sacarlo o no. Pero bueno. Pero bueno. ¿90% de bono de daño hidro? Está potente. Bien, me dieron dos lunas. ¿Qué me está diciendo el juego? Gástate las lunas, Antón. Gástate las lunas, Antón. ¿Qué me están diciendo? Bien, voy a hacer... Ya me farmé todo esto. Saqué el arma de Tartaglia y mi código de una multi. No, imposible. Imposible. Saqué el arma de Tartaglia y de Yaemiko en una multi. ¿Tú, Shiro, que tienes este... Anahida C2? No, imposible. Imposible. Ya mucho, mucho floro ya, papu. Ya. Tú le estás metiendo bastante dinero ahí al juego. Bastante dinero. ¿Cómo te puede salir a ti en una sola multi el arma de Tartaglia y el arma de Yaemiko? Imposible. No te creo. No te creo. No te creo. Foto o nada. Foto o nada. Foto o nada, nomás voy a decir yo. ¿Cómo es eso? Ahí mandé foto al Discord. Esa sí la quiero ver. ¿Cómo? ¿Es en serio? ¿Es en serio? Todos ustedes han venido aquí a restregarme en mi cara la suerte que tienen, pero a mí me da una Jin al DC80. Claro. Claro.
Miren, descubre su captura. Sí, ya lo vi, ya lo vi. ¡Qué tal suerte, Dios mío! Y yo, en cambio, tiro un deseo y me da una guía mágica. Esos cuadernos de nivel 3 que te dan. Bien, ¿qué iba a hacer? Ah, iba a mejorar a la señorita de pies descalzos, ¿verdad? Pero aún así, haga bastantes. Ok. También necesito sintetizar 24, o bueno, 23 pollens. Vamos a ver si llego, ¿sí? No tengo ni para el chicle, creo. Tengo 14. Me faltan algo de... ¿Cuántos tengo realmente? ¿14? Más uno, 15, ¿verdad? A ver, a ver. Lo quiero crear exacto. No quiero desperdiciar. Me faltan 9. 9 por 3, 27. Ok. Necesito crear 27 de estas cosas, ¿sí? Listo, ahí lo dejo. Ahí lo dejo. Tenemos exacto los el polen. Tenemos exacto el loto. Solo esto no tenemos exacto. Dios mío. Nos va a faltar. Vamos a matar al hipostasis Dendro. Yo casi no tengo suerte, me voy a ir al Harpit y los tengo los deseos. Ahora, ¿por quién ahorrarás tiradas? Voy a lanzar por Jutao cuando venga y por las armas de la 3.3. Por ejemplo, no sé, creo que lo pronto que viene es Hayato el que más me interesa. Anton, mire el abismo de la 3.3 y me da la sensación de que regrese. De que regrese más Ito. ¿Por qué te da la sensación eso? Ya en la siguiente versión habrán los banners, durarán 21 días, habrá más días para ahorrar. Ojalá que pongan un evento más. There is no escape. Soba, get them. Inazuma shines eternal. Adventure time! Everybody stand up! In shroud! I'll uproot you! One with the forest! Time to pull some weeds! Keep up! No sirve. Tengo mejores plumas de gladiador. Los banners de la 3.3 ya están confirmados. Hay uno que otro leaks que está por ahí andando, ¿no? No sé si sea confirmado, la verdad. Por los abuesos y hito, eso es lo que se revienta eso, fácilmente. In shroud. One with the forest. Listo, amiguitos.
¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Ya farmeé. Ya revisamos las cuentas. Ya hicimos las misiones de reputación. El evento lo voy a hacer mañana. Y bueno, siembra. Ya lo sembré. Ya cuida los árboles. El árbol siembra vida, mis. Dale, no. Dale. Yo me retiro. Sí. Una hora y media de stream. Una hora con 46 minutos de stream. El día de mañana vengo a continuar para más y mejor. Y nada. Ya terminamos lo que teníamos que hacer en el Genshin, ¿sí? Yo ya me retiro. Estoy un poco cansado por el día lunes, que es el trabajo. Nada, nos vemos el día de mañana para más y mejor. Sigan la página si quieren saber más de Genshin Impact. De repente mañana jugamos God of War. No lo sé. Pero dale. Espero verlos a todos mañana, ¿sí? Ahí está el Discord para que puedan unirse, para que podamos charlar por ahí. Y nada, espero verlos el día de mañana para... A todos, ¿sí? Cuídense bastante. Un fuerte abrazo. Nos vemos el día de mañana. Chau.